Y el alcalde tiene que entender que los colegios municipales de esta comuna no se formaron gracias a él, se formaron gracias a la comunidad. Se regalaron terrenos desde los vecinos circundantes o se construyeron por parte del Estado, gastando millonarios recursos para poder salvar la educación pública, para darle educación a los hijos de los trabajadores, porque no son los hijos de los ricos los que estudian en nuestros colegios, son los hijos de la clase trabajadora, que no tienen dinero para pagar educación privada. Educación privada que no ofrece los mejores servicios. Mira, la realidad que tengo es que en estos momentos mi hijo está a la deriva. Yo no puedo aceptar que el alcalde piense por mí y ponga a mi hijo en un colegio que él quiera. O sea, para mí hay algo que es más fuerte, que es la pérdida de la educación pública en Chile. Es a eso. Yo creo que es terrible lo que está haciendo el alcalde con cerrar 4 colegios, porque además se vienen 3. Y es terrible para mí. O sea, y ese es el problema, que si nosotros permitimos que nos cierran 4 aquí en la Florida, van a empezar a replicar esto en muchas comunas, y lo que está en juego aquí es la educación pública. Y yo creo que el alcalde no ha... parece que vive en otro mundo, no sabe que hace 2 años vienen los estudiantes peleando por esto, bien lisianamente con una medida dictatorial va y cierra el colegio. Eso. Improcedente, si estamos defendiendo la educación pública, entonces ¿cómo podemos estar cerrando colegios? ¿Cómo podemos estar diciéndole a los privados, aquí tenemos a nuestros niños y aquí hay gente que no tiene plata para pagar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con los hijos de los obreros? ¿Qué pasa con aquellos niños que nosotros atendemos? ¿Qué pasa con nuestros chiquillos que son del proyecto de integración? ¿A dónde van a ir? ¿Quién los atiende? ¿Quién le va a dar una educación preferencial? Creo que el cierre de los colegios es una acción más de este alcalde de derecha que no sabe administrar ni gestionar un colegio, o los colegios, o la educación municipal.